L'ultimo relatore di questa prima giornata qui all'Auditorium del Forum della Cultura Ludica è Josep Maria Ragay Borràs, professore universitario in Francia, Germania e Catalogna, educatore sociale e musicoterapeuta specializzato nell'uso sociale dell'arte. Il nostro ospite ci illustrerà il progetto Basket Beat, di cui è creatore e responsabile, nato a Barcellona nel 2009, comunione fra l'arte e l'azione sociale. La metodologia progettata da Josep Maria Ragay utilizza lo sport per facilitare l'accesso alla musica, mirando ad una trasformazione sociale. Questo progetto, nella combinazione fra basket e musica, risorse ideali per lavorare con i giovani a rischio di esclusione sociale, permette di sviluppare processi socioeducativi nei diversi quartieri della città, dove i componenti della Big Band Basket Beat Barcelona offrono concerti e laboratori per i bambini, realizzando con loro un percorso socioeducativo attraverso la musica. Lasciamo la parola al nostro ospite. Grazie. Spero che non sia molto lento, perché parlerò in castellano e Erika mi traducirà. Después de experienciar los castells de mi país y la morra, el trabajo que voy a presentar pierde un poco de sentido. Dopo aver presentato i castells e la morra, dice che il suo lavoro andrà a perdere un po' di senso, però. Tradicionalmente, la historia de la humanidad está relacionada con el arte y la cultura. Però tradizionalmente la storia dell'umanità è relazionata con l'arte e la cultura. Como algunas comunidades estamos perdiendo nuestras expresiones culturales, tenemos que inventarnos nuevas maneras para acercar la cultura a la gente. Dato che le nostre comunità stanno perdendo un po' di identità culturale, dobbiamo cercare di inventarci qualcosa per avvicinarci alla nostra cultura e tradizione. Más o menos. Así, así, Erika. Está bien, no es fácil. Entonces, desde los años 60, en todo el mundo se está profesionalizando. Dagli anni 60 in tutto il mondo si sta professionalizzando unas ideas, prácticas, proyectos que unen arte y acción social. Alcune idee pratiche e progetti che uniscono pratiche e arte e le pratiche sociali. Sí. Entonces, el común denominador es que todos estos proyectos, más que unos resultados estéticos, persiguen unos beneficios sociales. Il comune denominatore è che tutti quanti questi progetti arrivino ad avere un beneficio, un miglioramento sociale. Más que unos resultados estéticos. La característica principal de estos proyectos es que está enormemente en crecimiento, en aumento. Es una moda actualmente, por ejemplo, en Cataluña. C'è una crescita attuale molto elevata ed è molto di moda adesso in Catalogna. Es una realidad global porque encontramos estos proyectos tanto en Perú como en Sudáfrica, como en Inglaterra, como en Italia. È una realtà mondiale perché lo troviamo sia in Perù che in Inghilterra, in Africa e come in Italia anche. Y es interesante porque no está globalizada, sino que es global. En cada sitio se desarrolla de una manera diferente. Ed è interessante perché non è globalizzata, ma è globale perché in ogni paese si sviluppa in modo diverso. Y finalmente la característica es que es compleja, porque somos muchos profesionales que estamos mirando estas nuevas prácticas. E alla fine un'altra caratteristica è che è complessa perché sono molti professionisti che stanno lavorando su questo. Muy bien. Y como la morra, los jugadores de morra hacen cuando hacen un punto, cuando diga bilubi, cambia de diapositiva, por favor. Vale. Si digo dos bilubis, vamos atrás. Vale. Solo uno he dicho. Bien. Entonces, antes de entrar un poco a explicar el proyecto Basket Beat, me gustaría que vierais 30 segundos de este vídeo.
Bilubí. Los vídeos están en internet, pero no siempre estoy yo en el sitio, entonces vamos a continuar. Basquet Ignacio, el 2009, en Barcelona, Bilubí. Y nace porque trabajamos con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Nace porque lavoriamo con giovani in situazioni di vulnerabilità. Entonces, en el contexto de una fundación que enseñábamos música. Quindi nel contesto di una associazione generiamo musica. Pensamos que si empezábamos a aprender música desde el baloncesto teníamos dos ventajas. Y pensiamo che se iniziamo a imparare musica dal basket abbiamo due vantaggi. La primera era que ya teníamos la pasión, ya teníamos el gusto de los participantes por el baloncesto. La prima es que ya habíamos la pasión y el placer de los participantes por el pallacanestro. Y el segundo es que ya tenían la habilidad física, motora, de control del instrumento. El segundo es que, que ya habíamos la habilidad motora y física del básquet. Exacto. Este vídeo que hemos visto es en Sudáfrica, un trabajo de una semana. Questo video che abbiamo visto è in Africa ed è un lavoro di una settimana. Con jóvenes de entre 18 a 24. Con giovani tra i 28 e i 24 anni. Della periferia Pretoria, todos sin estudios y sin trabajo. Della periferia, tutti quanti senza studio e senza lavoro. Sin estudios formales, reglados. Sí. Senza studio si intende formali, ovvero quelli molto lunghi. Entonces la idea de BasketBeat es que a través de la bola es una herramienta fácil, divertida para aprender música. La idea del BasketBeat es, quindi, quella que es un instrumento fácil y divertente para imparar la música. Pero no solo aprendemos música, también trabajamos un poquito más allá el movimiento, la poesía, el arte y la creatividad en general. Pero no solamente impariamo música, ma anche il movimento, l'arte in generale. Y como somos educadores sociales, no somos músicos profesionales, yo al menos, en el equipo hay músicos profesionales, es muy importante también el trabajo de habilidades personales y sociales. Y dado que no somos lavoratori sociali y no músicos, es muy importante el trabajo como educatori sociali. Muy bien, Bilubí. Esto empezó en el 2009 en Barcelona, con esta idea muy clara de acceso a la música y trabajo social. Y esto inició en el 2009 a Barcelona con la idea de trabajo, de trabajo social con la música. Sí, y la idea de que todo el mundo tiene derecho a acceder a la experiencia artística. Y con la idea que todo cuanto el mundo ha el derecho de acceder a la experiencia artística. Exacto. Pero era un experimento, no sabíamos exactamente cómo hacer las cosas. Pero esto era solamente un experimento y no sabíamos realmente cómo hacer las cosas. Hacer música con bolas no era nuevo. Hacer música con las palas no era una cosa nueva. Pero sí que era nuevo la idea de utilizar la bola para acceder a la música. Pero sí era nueva la idea de utilizar la palla para hacer música. Y tratar de hacer un trabajo constantemente socioeducativo. Y probar a hacer un trabajo constante socialmente educativo. En el 2012 empieza una segunda etapa donde decidimos. En el 2012 inicia una segunda etapa donde habíamos decidido. Hablo en plural porque queda mejor y más profesional, pero lo había decidido solo. Parla in plurale perché è più generale, però l'ha deciso da solo. Era una, es una broma, podéis reír si queréis. ¿No lo quieres traducir esto, Erika? Era uno scherzo, però potete ridere se volete. Entonces, en el 2012 pensamos que queríamos aprender de otros profesionales y proyectos de esta realidad. Quindi nel 2012 abbiamo deciso di imparare da altri professionisti e di fare un progetto reale. De esta realidad que, por ejemplo, en Inglaterra se llama arte comunitario.
Que per esempio in Inghilterra si chiama arte comunitaria. Latinoamerica si chiama cultura viva comunitaria. In Latinoamerica si chiama cultura viva comunitaria. In Stati Uniti e Canada, desarrollo cultural comunitario. Negli Stati Uniti e in Canada, sviluppo. Desarrollo cultural comunitario. Sviluppo culturale comunitario. En Francia y también en zonas de Canadá, acción cultural y mediación artística. En África y también en zonas del Canadá, sviluppo artístico y cultural. Mediación artística. Mediación artística. Entonces, en el 2012 decidimos hacer un viaje para aprender de otros proyectos y estuvimos en Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Uruguay, en Perú, en Brasil, en Holanda, en Sudáfrica, viendo hasta 150 proyectos con las artes y con la comunidad. Quindi nel 2012 hanno deciso di fare un viaggio per imparare in tutti questi paesi che ha detto, fino ad in tutti questi 150 progetti e 60 workshop. Sí, y mientras observábamos proyectos, algunos más profesionales, otros menos profesionales. E mentre vedevano, osservavano progetti, alcuni più professionali, altri meno. Ofrecíamos nuestra formación pequeña de basket beat. Offrivano la loro piccola formazione di basket beat. E workshops para jóvenes también. E anche workshop per giovani. Que nos permitieron aprofundir y sistematizar en nuestra metodología. Che gli hanno permesso di stabilizzare e far conoscere la loro metodologia. Sistematizzare. Pensare in... sì. D'accordo. Bilubi. Bilubi. Ah, este momento me gusta mucho, la presentación está muy bien hecha. Bilubi. Ahí está. Entonces, cuando acabamos este viaje, llegamos a algunas conclusiones. La primera es que no es necesario que los participantes hayan practicado baloncesto. Quindi arrivavano a una conclusione che per i partecipanti non era necessario che sapessero giocare a pallacanestro. Perché la bola, la pelota è algo tan quotidiano y común en toda, no sé si historia de la humanidad, pero sí ahora en todo el mundo. Hasta en los Andes peruanos con los indígenas hay pelotas. Perché la palla è un oggetto comune, una cosa comune tutti i giorni, dalle Ande peruviane, quindi da sempre. Es familiar y nos conecta con el juego, con la sonrisa y con nuestra infancia. È familiare e ci connette con il gioco, l'infanzia e il sorriso. Estás haciendo un gran trabajo, Erika. Gracias. Sto facendo un buon lavoro. La segunda conclusión es que muy rápidamente la experiencia musical es satisfactoria. La experiencia musical es satisfactoria da subito. Si nosotros hacemos teatro, los participantes no sienten que hacen teatro hasta un proceso muy largo a veces. Se noi facciamo teatro, i partecipanti non sentono il teatro fino a... pero non subito. O si facciamos violín, también es muy difícil, pero con la bola muy rápidamente siento físicamente que estoy haciendo música. Pero con la palla si sente subito e fisicamente che sto facendo musica. La tercera conclusión es que nace un proyecto de clara acción social con una actitud, ideología activista, política de transformación social. La terza conclusione è che stiamo facendo un'azione sociale con una ideologia politica per, sí, e un chiaro attivismo. E un chiaro attivismo sociale. Per la trasformazione sociale. Però, grazie al viaggio, nos damos cuenta che educadores de la educación física y de la música también encuentran la metodología llena de posibilidades. Però durante il viaggio ci siamo resi conto che gli educatori sociali, anche quelli fisici, educatori fisici, trovavano questo progetto molto interessante. Specialmente per la corporalità, per la vivenza fisica. Specialmente per la vitalità. La vivenza fisica, l'esperienza, sì. Grazie. E la ultima è che... el desarrollo de habilidades
es muy habitual, pero especialmente las habilidades sociales. Y la última es que el desarrollo personal es muy importante. Sí, es frecuente. Es frecuente. Con pero especialmente el área social. Especialmente en el área del social. ¿Por qué? Porque cuando todos trabajamos con un objeto como la pelota, todos estamos en una situación muy parecida. Porque tutti quanti cuando stiamo lavorando con un oggetto specifico come quello della palla, tutti quanti siamo concentrati, cioè estados en un rol, en una situación parecida. Siamo in una situazione ben precisa. Sí. Si yo cojo una bola, sí, mi habilidad física no es muy diferente de la de Yacine, por ejemplo, que es profesor en la Universidad de Vic en Cataluña. Si por ejemplo, yo prendo una pala, la mi habilidad física no es muy così diferente de cualquier otra persona, de un profesor de la universidad, por ejemplo. Puede ser diferente, pero en todo caso, no tanto, ¿sí? Vale. Esto es una razón. Y la segunda es que la bola como instrumento de música es muy limitado. La segunda razón es que la palla como instrumento de música es muy limitado. Entonces, para hacer música más divertida, compleja, necesito juntarme con otras personas. Quindi per fare musica molto divertente e completa c'è bisogno di aggiungersi con altre persone. Entonces, cuando me agrupo, cuando miro al otro, aparece el conflicto. Quindi quando guardo gli altri sembro in conflitto, in lotta. Sì. ¿Entendieron? Sí. Entonces, por eso las habilidades sociales se desarrollan especialmente más que la cognitiva, la emocional, etc. Quindi per questo si sviluppano di più le abilità emozionali e Bilubi. ¿Qué tal? ¿Cansados o vamos bien? ¿Bien, bien? Que levante la mano derecha quien va bien, bien. Vamos a hacerlo al revés. Que levante la mano izquierda, la sinistra, quien va bien, bien. La mitad se están aburriendo. Ay. Muy mal. Seguimos. Estamos al 65-70%. Estamos ya acabando. Entonces, actualmente, BasketBeat tiene 3 áreas de trabajo. Quindi attualmente BasketBeat ha 3 aree di lavoro. La primera es Bilubi, la socioeducativa. La prima es la socioeducativa. Trabajamos Bilubi en prisiones, trabajamos en escuelas, Bilubi. Lavoriamo in scuole. In prisiones, cárceles. In prigioni. En plazas abiertas. In piazze aperte. Procesos educativos. Processi educativi. Bilubi. Bilubi. Y este es nuestra razón de ser, es nuestro objetivo, es nuestra necesidad, es lo que más nos gusta hacer. E questa è la nostra ragione d'essere, il nostro obiettivo è quello che più ci piace fare. Acompañar jóvenes, aunque también acompañamos muchos otros colectivos, en su proceso de empoderamiento, autonomía, cambio. Acompañar a jóvenes, pero también a otros grupos de personas en su proceso de crecimiento y de aprendimiento, en un proceso evolutivo. Bilubi. Pero como los educadores sociales no somos nadie. Pero como educadores sociales no somos nessuno. No somos nadie. También desde hace un tiempo estamos intentando pensar en cómo hacemos nuestro trabajo. Anche da un po' di tempo stanno provando a pensare su come fanno il loro lavoro. Entonces, no es la experiencia artística que ella sola provoca un cambio. Quindi non è l'esperienza artistica che da sola provoca un cambio. Que es un discurso que está actualmente en todo el mundo, equipamientos culturales y artistas. Que es un discurso que actualmente c'è in tutto quanto il mondo tra artisti e equipamientos culturales. Squadre culturali. Somos nosotros, los educadores y profesionales, en combinación con la pelota, que provocamos el cambio porque hacemos nuestro workshop de una determinada manera.
siamo noi come educatori culturali che con la palla e con il workshop facciamo dei lavori con, in modo nostro. Sì, che somos nosotros los que provocamos el cambio. E che provochiamo e che facciamo il cambiamento. ¿Y cómo lo hacemos? E come lo facciamo? Uno, casi siempre trabajando en círculo. Uno, quasi sempre lavorando in cerchio. Damos la bienvenida a la asociación ALBA que ha llegado allá detrás. No queríamos empezar sin vosotros, pero finalmente hemos empezado. Ah, sí. Diamo la benvenuta alla situazione ALBA. Non volevamo iniziare senza di voi, però abbiamo dovuto iniziare. Parece ser un trabajo extraordinario con personas con otras capacidades. Per il loro lavoro straordinario con persone con altre diverse capacità. Muchas capacidades. Moltissime capacità. En todo caso, BasketBeat. Estamos pensando en cómo hacemos nuestro trabajo, trabajando en círculo. ¿Sí? Quindi BasketBeat sta pensando come fa il suo lavoro, lavorando in cerchio. Desde esta educación social, y esto quiere decir desde referencias como la teoría de sistemas, la teoría de la comunicación, la pedagogía de Freire, la escuela activa. Da referenze come quelle di teoría de sistemas, de teoría de sistemi, la comunicación, comunicazione, la pedagogía de Freire, pedagogía de Freud, Freire, brasileño educador, no, sí. Conozco. Siempre trabajamos en grupo. Siempre trabajamos en grupo. Y con una metodología específica que se llama training group. Y con un método específico que se llama training group. Entonces aprendemos cómo funcionan los grupos formando parte de un grupo. Quindi aprendiamo, impariamo a fare un gruppo formando parte di un gruppo. Sí, entendimos. Es un grupo objeto y subjeto. Es un grupo que sea objeto que sujeto. También es muy importante una cosa que en Canadá encontré que se llama stop moment. Es anche molto importante un'altra cosa che si chiama stop moment. Entonces, cuando pasa una cosa importante desde el punto de vista del educador, quindi quando succede una cosa importante dal punto di vista dell'educatore, decimos stop y ahí intentamos hacer preguntas al grupo. Diciamo stop e proviamo a fare domande ai gruppi. Cambiamos las posiciones. Cambiamo le posizioni. Generamos una figura de un observador. Creiamo una figura di un osservatore. Cambiamos la experiencia física de alguno de los participantes. Cambiamo l'esperienza fisica di alcuni dei partecipanti. Exacto. Entonces, esto es stop moment. También es importante una idea que en Cataluña, no sé aquí si se trabaja mucho, le llamamos acompañamiento. Anche molto importante l'idea che in Catalogna si lavora molto con l'accompagnamento. Sì, che tiene que ver cómo, dónde como educador me posiciono con el grupo. Che tiene que ver come educatore dove mi posiziono con il gruppo. Tiene que ver en la capacidad que tenemos de compartir y dar y potenciar la palabra de todos. Ha a che vedere su come potenziamo la capacità, la parola con gli altri del gruppo. La palabra, pero también el acto, también la acción, la experiencia. La parola, ma anche l'azione e l'esperienza. Hay, y aquí continuaríamos con cosa con la improvisación pedagógica, referencias con el teatro del oprimido de Augusto Boal. Da qui continueremo con la improvisazione pedagógica e sí, hay muchas más cosas, evidentemente, y estamos en construcción. Hay una cosa interesante también que a mí me gusta, que son las tres Cs, en el sentido que intentamos trabajar siempre nosotros y fomentar esto en el grupo. Ci sono poi moltissime altre cose che a noi piacciono molto, come l'improvvisazione pedagogica, che chiamiamo le tre C e C. Sí, que es una cosa que hacemos nosotros como profesionales, pero también ponemos en el grupo. Que facciamo noi come professionisti, ma che mettiamo anche all'interno del gruppo. La primera C es la C del cuerpo. La prima C è la C del corpo. La C del cuerpo y de las emociones. Perdón, de las sensaciones. La C del corpo e delle sensazioni. La segunda C es la C de la cabeza, de la reflexión. La seconda C è la C della testa e delle riflessioni. Y la tercera C es la C del corazón y de las emociones. E la terza C è la C del cuore e delle emozioni.
Porque nos pasa a veces en los trabajos que utilizamos en la escuela, por ejemplo, solo la cabeza, o en otra cosa utilizamos solo el cuerpo. Entonces, esta interrelación entre nuestra globalidad, ¿no? Perché a volte succede che utilizziamo nelle attività solo la testa o solamente il cuore, e allora è necessario fare un coordinamento tra le tre. Esatto. Bilubi. Este es un cuadro que estamos desarrollando, donde aquí veis. Questo è un quadro che stiamo sviluppando, dove potete vedere. A la derecha, conceptos musicales con los que trabajamos. Alla destra, concetti musicali con i quali lavoriamo. Y a la izquierda, perdón, o a la derecha vuestra, depende donde miramos, como siempre. Y aquí, las habilidades para la vida. E dall'altra parte, le abilità per la vita. Veo que hay gente que empieza a marchar. Voy a intentar apresurarme. Vedo che c'è qualcuno che comincia a andare, quindi farò più veloce. Però grazie per staros un ratito con nosotros. Però grazie per stare qui un po' con noi. Entonces la idea es que aparte de toda esta conjunto de ideas que tenemos que tener en cuenta y hacer como profesionales. Però l'idea è che oltre a tutti quanti questo insieme di cose che dobbiamo fare come professionisti. También estamos diseñando ejercicios concretos para trabajar. Stiamo anche realizzando esercizi concreti per lavorare. Per lavorare il pulso, per esempio, con l'autoconoscimento. Per lavorare il polso con l'autoconoscenza. Il pulso con la toma di decisioni. Il polso con la presa di decisione. E ora, per che veáis, os voy a poner un esempio, un esercizio. E ora, perché possiate vedere, vado a mettere un esercizio. È un esercizio, una dinamica di gruppo. Con un grupo que solo trabajó una hora, entonces hay muy poco trabajo, ¿no? Es un ejercicio, una dinámica de grupos que solo trabajó por una hora, quindi. Entonces el ejercicio es que todo el mundo entre a tocar en un círculo uno después de otro sin orden. El ejercicio es que ognuno comience a suonare all'interno di un gruppo senza ordine, in un cerchio. Nunca puede entrar más de una persona y nunca pueden no entrar nadie. Mai può entrare più di una persona e mai può succedere che non entri nessuno. Y no pueden hablar. E non possono parlare. Solo se precisa comunicación no verbal. Solamente la comunicazione non verbale. Si es un grupo pequeño, tampoco se puede gesticular. Solo la mirada, la búsqueda de la mirada al otro. E se è un gruppo piccolo, nemmeno i gesti non vocali, solamente lo sguardo. Bilubi. Play. Claro. Stop. ¿Puedes poner un segundo stop? Disculpa, ponía trabajo de toma de decisiones. Scusate, prendevano lavori di presa di decisione. E mirada periferica. E visione periferica. Non sempre stare così o così mirando, camminando. Non sempre stare così guardando per terra. E comunicazione non verbale. E anche comunicazione verbale. Continuiamo. Vale. No. Op. Vale. Ya estamos. Vale, està fantàstic, però deixeu-me fer una cosa. Si no ho marques bé, quan sigueu bé... Stop. Entreu dos i tres a l'hora. Ha entrado una persona, però no ha marcado de ninguna manera que entrava. È entrata una persona, però non ha fatto vedere in nessun modo che è entrata. Entonces, no es una actitud muy colaborativa para el grupo, ¿no? Quindi non è un comportamento molto collaborativo con il gruppo. De acuerdo. La siguiente, si no recuerdo mal, es que la misma persona entra tres veces. No da la oportunidad a los otros de coger la responsabilidad y entrar segundo. La seconda volta che la persona prende l'iniziativa di entrare tre volte lui senza dare la possibilità di entrare a un altro secondo. Sì, lo vemos? Grazie.
ha entrado tres voltes la misma persona. Ha entrado tres voltes la misma persona. No ha entrado nadie. No ha entrado nessuno. Aguantem una mica més aquí tots. La última més fort. Vilobí. Vilobí. Entonces, esto era un trabajo con un grupo solo una hora, pero con dinámicas como esta, todo el grupo rápidamente siente un objetivo común. Questo qui era solamente un lavoro di un'ora, però in poco tempo tutto quanto il gruppo sente un coinvolgimento comune. Hemos hablado de mirada periférica, de toma de decisiones. Abbiamo parlato di visione periferica e di presa di decisione. Però evidentemente sempre sta presente la conciencia, la concentrazione, il presente, no? Però evidentemente sempre è presente la concentrazione e la presenza. Entonces, come os he dicho, nuestra razón de ser es el trabajo en la comunidad. Quindi, come vi ho già detto, la nostra ragione d'essere è il lavoro nella comunità. También estamos pensando, trabajando en universidades e investigando cómo se producen los cambios. Anche stiamo studiando nelle università come si producono i cambi, come avvengono. Y finalmente, una de las mejores cosas que hemos hecho. E alla fine una delle migliori cose che abbiamo fatto. Ha sido la idea de crear un grupo profesional de música. È stata creare un gruppo professionale di musica. Que mezcla jóvenes en situación de riesgo. Que mezcla giovani in situazione di pericolo. O jóvenes salidos de los procesos en la cárcel, en los institutos de la periferia. O giovani che sono nei carceri o nelle istituzioni periferiche. Sí, el lenguaje a veces no nos ayuda, ¿sí? Disculpa. Con músicos profesionales. Con musici professionisti. Por tres razones. Porque siempre tenemos que pensar lo que hacemos, ¿no? Sí, por tres razones, porque siempre debemos pensar a lo que hacemos. La primera, como proyecto social, estamos consiguiendo mucha visibilidad. La prima, como proyecto social, estamos teniendo un gran suceso social, visual. Mucha visibilidad. Visibilidad entre las personas. Segundo, estamos generando una forma de generar recursos de forma propia. E stiamo generando una forma di ricorso. Autogenerar recursos. Di autogenerazione di ricorsi. Cada concierto vale 2.000 euros. Ogni concerto vale 2.000 euro. Y finalmente, y lo más importante. E finalmente, il più importante. Los jóvenes entran en contacto en entornos totalmente normalizados. I giovani entrano in contatto in un ambiente normalizzato, con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Con le sue cose positive ma anche negative. Tienen los mismos deberes y derechos, cobran lo mismo y tienen que hacer lo mismo que todos los miembros del grupo. Fanno lo stesso le cose di tutti quanti gli altri membri del gruppo, hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Vamos a ver Vilobí un fragmento pequeñito. Disculpa. Vilobí, Vilobí. Así se llama el nombre del grupo. Hemos creado un grupo heterogéneo que fomenta realmente un cambio, nos da visibilidad y nos da dinero. Y finalmente... Ay, perdón. Questo è il nome del gruppo. Che sono, ci danno visibilità con l'occhio, ci dà soldi e sono, c'è la diversità culturale. Vilobí, un fragmentito pequeñito.
disculpa, stop. L'eslògan és l'orquestra de pelotes que canviarà el mundo. È l'orchestra di palla che cambierà il mondo. Biluvi, Biluvi. Básicamente está bien, Erika. Básicamente es esto y muchas gracias por aguantar y vuestra atención. Estoy aquí, nos quedamos aquí para cualquier duda, etcétera, etcétera. Y mañana a las 10 de la mañana. Grazie per l'attenzione e per aver sopportato. E questo basicamente è quello che siamo. E domani alle 10 di mattina faremo un taller nell'auditorio. Lo pon... sì. Non so dove. Farà. Nell'auditorio del conservatorio. Sì, sì. Domani alle 10 faranno un laboratorio nell'auditorium del conservatorio, la sala del conservatorio. De 3 ore, hai abbastanza. Plazas ocupadas, creo que no hay espacio, pero sí que se puede ver el trabajo. Di 3 ore, sono già tutti quanti i posti occupati, però sì c'è posto per andare e vedere. Y otra vez, muchas gracias, porque esto de la traducción es un poco lento y pesado. Molte grazie, perché questo della traduzione è un po' lento e pesante. Perdemos un poco de spontaneidad, tanto Erika como yo, pero... Muchísimas gracias. Perdiamo un po' di spontaneità, però grazie comunque di essere qua. E se avete domande o dubbi, siamo qui. Yeah.